Bien, chicos, estamos en esta segunda parte del tema de ángulos. Vamos a empezar con los primeros dos ejercicios, ¿ya? Comenzamos, dice por acá. Si OP es bisectriz del ángulo AOC, M, la medida del ángulo AOB menos la medida del ángulo BOC es igual a 40, calcular X. Y por acá está el valor de X, ¿ok? Muy bien, profe. ¿Qué es lo que haremos? Lo primero que hay que hacer es lo siguiente, mira. Voy a agrandar un poco la gráfica para verlo mejor. Ahí está. Hacemos lo siguiente. Mira, lo primero que hay que hacer es identificar la bisectriz, profe. Está por acá, mira. OP, de la medida del ángulo AOC. ¿Qué quiere decir? Que todo este lado y todo este lado son iguales, profe. Eso es lo que haremos, mira. Vamos a colocar una pequeña curva por ahí. Perdón, perdón, perdón. Ahí está, colocamos por acá una curvita. Un poco más chica, un poco más chica. A ver, a ver, a ver, a ver. Por acá. Un poco más chica, por acá, por acá. Ahí está. Un poquito más grueso. Ahí está. Muy bien. Esta medida del ángulo dice que va a ser igual a la otra medida que está abajo. Vamos a copiarla. Control C, Control V. Muy bien. Igual a la que está por acá, profe. ¿No? Porque OP es la bisectriz. ¿Que te das cuenta? Después dice, la medida del ángulo AOB menos la medida del ángulo BOC es igual a 40. Muy bien. Profe, ¿qué es lo que se va a hacer ahí? Yo voy a hacer lo siguiente. Mira, bueno, lo que dice es lo siguiente, profe. A la primera medida le colocamos A. ¿Ok? A, profe. Y a la segunda le voy a colocar B. ¿Para qué, profesor? Ahora vas a ver para qué. Atento a B. Listo. Ahora comenzamos a completar los datos. Mira los datos que está diciendo por acá. Si todo esto es A, profe. Si todo esto es A. Ajá. Y todo esto es B. ¿Qué quiere decir, profesor? ¿Qué quiere decir acá? Mira, por acá tenemos X, la medida del ángulo AOC. AOC. Y a ver, algo acá, espera, espera, acá creo que fallé un momentito. Esto es X, esto viene a ser B menos X, ¿verdad? Muy bien. Con rojito, profesor, B menos X. Este que está por acá. Que está por acá, profesor. B menos X. Ahora, todo esto es A, profe. Estos dos ángulos, profesor, tienen que ser iguales, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que haremos, muchachos? Haremos lo siguiente. Mira, A va a ser igual. Mira, A va a ser igual. ¿A quién, profesor? Al otro vértice, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué viene a ser qué cosa? X más B menos X. Acá hay un problema, creo. A ver, a ver, a ver. OP es vértice, es bisectriz. Ahí en vez de B debería ser A. ¿Dónde dijo? Sí, porque las partes iguales. ¿Aló? ¿No escucho bien? ¿Dónde? En vez de B debe ser A, profe. ¿Acá? Sí. Claro, porque son iguales, ¿sí o no? Muy bien. Ahora sí. Entonces va a quedar A es igual a X más menos A menos X. Se va y se va. A es igual a A. Me va a quedar lo mismo. No, 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 acá hay un error. Mira, mira, mira. Acá hay un error. A ver, la bisectriz, yo pienso que debe, este ángulo tiene que ir hasta acá, mira. Este ángulo debe estar hasta acá. A, O, B. Ah, claro, pues mira, A o B. Perdón, acá me confundí, chicos. Es A o B. O sea, desde acá hasta acá, hasta acá. Y el otro es B o C. B o C. Desde acá.
Ya. Ahora sí. Profecías. Hasta acá, profesores. A o B. Entonces, esto es A menos X, ¿sí o no? Es A menos X. Pero yo este ángulo, mira, le he colocado la letra B. ¿Por qué, profe? Ahora vas a ver por qué A. Mira. Le coloqué la letra B. ¿Por qué, profe? Vamos a empezar. La primera bisectriz, que es todo esto, que sería A menos X, va a ser igual a la siguiente bisectriz, que es todo esto, ¿sí o no? Que es X más B menos X, ¿sí o no? ¿Listo, profe? X más B menos X. Ajá, ya. Después, profesor, esta X con esta X se va a cancelar y acá va a quedar A, el B lo paso a este lado, menos B es igual a X. ¿Ya? Mira, es Profesor, igual a... ¿y 40 dónde va a ir? ¿Hija? ¿Y 40 dónde va a ir? ¿Cómo? 40 dónde va a ir? Ahora vas a ver, pues mira, justamente acá tengo A menos B y tengo que A menos B es la medida del ángulo AOB y la medida del ángulo BOC. ¿Sí o no? A menos B, profesor, ¿cuánto es? 40. Es lo que te está diciendo el ejercicio. Por dato. A menos B, profesor, es 40. Poquito confuso, profe, un poquito confuso el ejercicio. ¿Bien? Claro, profe. Vamos al problema número 2, a ver. Dice por acá. Calcular X si OM es bisectriz del ángulo BOC. Mira, OM es bisectriz del ángulo BOC. ¿Ok? Profe, ¿qué se va a hacer acá ahora? Mira, este pedacito que está por acá, el ángulo BOM. ¿Cuánto vale, chicos? BOM, si todo esto vale 160 y esto vale X. Profe, eso va a ser 160 menos X. ¿Verdad? Mira lo que está por acá. Ahí está. 160 menos X, profe. Pero, mira lo que dice acá, OM es bisectriz del ángulo BOC. ¿Qué quiere decir? Que este ángulo que está arriba va a ser igual al ángulo que está acá abajo. Ahí está. Listo. Ahora sí. 140, profe. ¿Cuánto? 140, me sale. 140. Muy bien, campeón. Ahora sí, profesor. Tenemos todos los lados, profesor. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sumarlo. Mira. 160 menos X más 160 menos X más X es igual al ángulo llano que es 180. Se cancelan las X y me va a quedar 320 menos X es igual a 180. El X sale a sumar, el 180 es de restar. Y va a quedar 320 menos 180 es igual a X. Y como dice tu compañero profesor, eso va a salir 140 grados. Bien, hemos terminado con el problemita número 1 y 2. Me parece un poco raro, ¿ah? ¿Eh? Un poco raro que estos problemas. Chicos, ¿ustedes tienen a la mano el libro? Todavía No. no. Ya, muy bien. Entonces, esta semana vamos a procurar mandar el libro, chicos, ¿ya? A ver, ¿alguna pregunta hasta acá, muchachos? ¿Todo claro? Vamos a Todo bien, profe. problemita número 3 y 4. A ver, el número 3 es similar al número 1. Mira lo que dice acá. Si la medida del ángulo AOC, AOC, más la medida del ángulo BOD, la medida del ángulo BOD, suman 140. ¿Ok? La pregunta es calcular X. Al igual que la anterior, mira lo que voy a hacer, ¿eh? Voy a colocarle una curvita por acá. A la medida del ángulo AOC. Ahí está, AOC, profe. Con rojito, profe, porque no se nota bien.
poquito más grueso, así deseas. Ahí está, A o C. Y la medida del ángulo B o D, mira. La medida del ángulo B o D, o sea, por acá. Ahí está. Ya, y esto lo voy a poner otro color, incluso lo voy a poner color morado. Ahí está, suman 140. Ahora, yo le voy a colocar una letra distinta a cada uno. Mira, el de arriba le estoy colocando la letra A, profesor. La letra A, con rojo. Y al de abajo le estoy colocando la letra B. ¿Pero por qué distinto, profe? Ahora vas a ver por qué. Mira, la letra B. Ahí está. Ahora sí, el ángulo A o B, ¿cuánto vale? A o B. A menos X. Muy bien. A menos X. Listo, el ángulo A o B. Mira. A menos X. Y la medida del ángulo C o D, ¿cuánto vale? B menos X. Muy bien. B, chicos, les escucho muy bajito, por favor, son su volumen. B menos X. B menos X. ¿Ok? Hasta ahí, profe, genial. B menos X. Listo. Comenzamos con la ecuación. Atiende, ¿ah? ¿Eh? Atiende, profe. Comenzamos con la ecuación. Mira. Hay que sumar los tres ángulos, profe, porque los tres ángulos suman 90 grados. Entonces hacemos eso. Mira. A menos X más el del centro X más B menos X tiene que ser igual al ángulo recto 90 grados. ¿Sí o no? Profe, se va una X y se va una X y va a quedar A más B más X es igual a 90 grados. Oye, ¿pero cuánto vale A más B? 140. 140, es el dato que está acá, mira, A más B vale 140, profe, más X, bueno, pero acá sería menos X, sorry, menos X, igual a 90, el 90 entra a restar y el X sale a sumar, sale 140, menos 90, igual a X, ¿cuánto vale X? 50. X, profesor, va a ser igual a 50. Ahí está. Y ya hemos hallado X. Chicos, están muy callados. ¿Sabes qué? El problema número 4 es para ti. Por 5 puntos, dime cuánto vale X. Al toque, tienes 3 minutos. Por 5 puntos, ¿cuánto vale X? El problema número 4 es por ustedes, ¿ah? Por 5 puntos, ¿cuánto vale X? 15. ¿Sale 30? Escuché respuestas por ahí, a ver, 30, escuché 15, escuché 32, a ver, ¿quién dice más, quién dice menos? 30, profesor, ¿sale? Sí, profesor. A ver, chicos, a ver cuánto sale. 15, profesor. 15, a ver. A ver, hija, por favor, acerca tu respuesta a la cámara, quiero ver. 15.
Ahí, más o menos. A ver, otra respuesta por ahí. Muy bien, Yamilé. ¿Hay más respuestas por ahí? Bien, Fernanda. A ver. Profe, más o menos estamos por ahí. A ver. Vamos a ver. Mira. Calcular X, profe. Todo este ángulo es un ángulo recto y suman 90 grados. Entonces haríamos lo siguiente. X más 20 más X más 10, profe, tiene que ser igual a 90 grados. X más X, profesor, es 2X, ¿sí o no? Más 30 igual a 90 grados. El 30 pasa a restar, profesor, me va a quedar. 2X es igual a 90 menos 30, 60. El 2 pasa a dividir y tengo que X es igual a 30. ¿Por qué le salió 15, chicos? ¿A quién le salió 15? Ah, que se han confundido, chicos. Entonces, el problema número 4, ¿está claro, muchachos? ¿Está claro? Sí. Listo. Problema número 5. Parecido al problema número 1 y número 3. A ver, lo dejo para ti. Tienes 4 minutos. A 3 minutos. Por favor, inicia. Inicia, respuesta número 5. Sale 100. ¿Sale 100, profesor? A ver, por ahí escuché que sale 100. A ver, ¿quién da más, quién da menos? Escuché por ahí que sale 100. ¿50? ¿50, profesor? A ver, por ahí me dijeron 50. A ver, una respuesta más, a ver, una respuesta más. Hay dos respuestas, hay 100 y 50. A ver. Muy bien, a ver. Quiero ver, ¿a quién es el de 50 primero? A mí, profesor. Mijita, ¿por qué 50? A ver, explícame por favor tu respuesta. Puse el valor de ABC que vale A y BC que, BCD que vale B. Entonces, como hay una X de intermedio, puse A menos X y B menos X. Luego sumé todo, igualé a 180, me sale A más B menos 2X, es igual a 180. A más B vale 280, menos 2X es igual a 180. Ya. El menos 2X pasé al otro lado para que sea positivo, el 180 pasó restando, me queda
100 y el resultado es igual a 2x y x vale 50 porque pasó a dividir 2. Muy bien, ya escuché tu error. Mira, profe, supongamos que todo esto vale a. Y supongamos que de acá hasta acá vale b. ¿Ok? Borremos, profesor. Si todo vale a y todo vale b. Mira. Si todo vale a y todo vale b. Ya, acá colocamos. Este, profesor, este lado vendría a ser a, como dice tu compañera, a menos x. ¿No? Mira, a menos x. ¿Sí o no? Hasta ahí estamos bien. Porque desde acá hasta acá, profesor, es A. Ahora, de B o de, profesor, es B. O sea, que si todo vale B, este lado, profesor, viene a ser B menos X. Hasta ahí, profe, todo bien. ¿Así lo has hecho, hija? Correcto, profe. Hasta ahí estamos bien, ¿no? A ver, vamos a ver el chat. No te diste cuenta de la X, recién me dices. A ver, entonces, profe, ahora tenemos A más X, más B, menos X, acá es menos, profe, antes decía A menos X, más B, menos X, profesor, tiene que ser igual a 180. Las B es positivo, perdón, las X positiva y negativa, profe, se cancela. Va a quedar A más B, menos X igual a 180, profe. Pero A más B, profesor, según el gráfico, vale 280. 280 menos X es igual a 180. Profe, el 180 pasa a restar y el X sale a sumar, ¿verdad? Va a quedar 280 menos 180 igual a X, profe. Y entonces al final me va a quedar 100 es el valor de la X. Hay que tener cuidado con los signos, ¿ah? Y hay que tener cuidado con la ubicación también de las letras en los ángulos. Facilito, última pregunta para ti. Número 6, ¿cuánto vale X? Al toque. ¿Cuánto vale X? Chicos, ¿salió? ¿Cuánto sale el número 6? Sale. ¿Cuánto? ¿Cuánto dijiste? 12. 12, me dicen por ahí. A ver, ¿quién da más, quién da menos? Sale 6. Sale 6. A ver, otra respuesta. ¿Quién da más, quién da menos? A ver, se acaba el tiempo, profe. Hay que resolverlo. Mira, atentos, por favor, que esta pregunta es fija para el examen. Atentos, ¿ah? Profe, este es un ángulo recto que mide 90 grados. Dice que desde acá hasta acá vale 8x y desde acá hasta acá vale 7x. Profe, empecemos por este lado.
Si de acá hasta acá vale 7x, ¿cuánto vale este ángulo que está vacío? 45. ¡No! Recuerda que el ángulo recto solamente es el que está por acá arriba, el que está abierto, mira, el que está arriba. Sería 7x menos 90. No puedes decirme que este ángulo que está acá es 45, porque decía a la vista, se nota que no es 45, hijo, que es 90. Ten cuidado, tienes que tener bastante visión en este problemita, mira. Porque no me puedes decir que de acá, hasta acá, profe, es 45. No, 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 perdón, es 90. No, está más, profe, obvio. Ahora, si todo esto vale 8x, ¿cuánto vale este ángulo que está vacío? 8x menos 90. Así, profe. Y ya tengo, mira, tengo este ángulo de 90 y tengo este ángulo que estaba vacío. Puedo comenzar con la ecuación, profe. Puedo decir 7x menos 90 más 90 más 8x menos 90 es igual a 180, profe, que es toda la vuelta. Mira, se cancela un 90, se cancela un 90. 15x más 8, perdón, 7x más 8x, 15x, profesor. Menos 90. Esto es igual a 180. El 90 pasa a sumar. 15x es igual a 180 más 90. 15x es igual a 270. Oye, ¿cuánto vale x? 270, profe. Entre 15, esto es igual a 18. Ahí está. Eso fue la forma, chicos, de desarrollar el ejercicio. Chicos, aquí nos quedamos por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.